Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva semana con Tifosi y el equipo, como siempre, con toda la información más importante de lo que ha pasado dentro del mundo del deporte el último fin de semana. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Juan, ¿cómo va? Muy buenas noches para todos. Durante los próximos 30 minutos le proponemos compartir lo más importante del deporte de nuestra ciudad. Bien, como siempre, vamos a comenzar hablando de lo que ha dejado el fin de semana en cuanto a la Liga Cordobesa y con el triunfo del Club Atlético Carlos Paz jugando en condición de visitante contra Villa Sarais. Fue 2-0 finalmente para el conjunto de Juan Nis. Fecha número 5 de la Liga Cordobesa, la máxima categoría, la presentación del Club Atlético Carlos Paz jugando en condición de visitante el último día sábado por la tarde ante Villa Sarais, allí en Córdoba capital, en barrio Jofre Norte. Un Atlético que llegaba de 2 victorias de manera consecutiva ante el Deportivo Atalaya 2-1 y también de vencer a Unión San Vicente por 4-1 el último fin de semana, los dos encuentros en condición de local. Un encuentro realmente muy complicado en un campo de juego difícil en cuanto a las dimensiones también, que terminaban perjudicando para que Atlético pueda llevar a cabo un buen juego. Sin embargo, iba a tener una muy buena chance con Joaquín Fernández aquí, la aparición de Jesús el Quechua Acevedo por el segundo palo, empujando la pelota al fondo del arco, cerca de la línea. Nada pudo hacer el arquerito del conjunto local para evitar que el delantero de Atlético pueda marcar su tercer tanto de la temporada y el primero de la jornada. Al minuto 3 del primer tiempo, Atlético ya había logrado sacar la primera diferencia en el marcador. De ahí tuvo que trabajar muchísimo para quedarse con el triunfo. Varios intentos del equipo de Villa Sarais, que a través de la pelota parada otra vez terminó complicando hacia el arco de Ezequiel Romero, quien en la postre iba a terminar siendo la gran figura de la tarde, una y otra vez atajando jugadas importantes para que Atlético no sufriera el empate de manera parcial. Aquí la jugada de Fernández en el área de enfrente, el árbitro no cobró absolutamente nada, y otra pelota parada, una y otra vez a través de centros, intentaba el conjunto de Córdoba capital llegar a la igualdad. Aquí otra jugada, también después de un córner, y la pelota termina en las manos de Ezequiel Romero. Hasta aquí iba a llegar una jugada realmente muy clarita, con este remate de el número 11, Reinares, que intentaba con pierna izquierda. El Atlético se vio contra las cuerdas en ese momento del encuentro. Aquí otra vez lo obligan a Ezequiel Romero tener que ir contra uno de sus palos para quedarse con la pelota. Joaquín Fernández, el hombre más importante de vuelta también de Atlético, sobre todo por lo hecho en la primera parte, llegaba con ese intento. Reinares, de vuelta con ese tiro cruzado de pierna izquierda, alcanza a tocar la pelota Ezequiel Romero y termina pegando en el palo izquierdo para salvarse del empate parcial. Otro tiro libre a través del número 10 ahora, otra pelota parada, otro córner que también caía desde la derecha. Seguían las complicaciones para el Atlético Carlos Paz. Lo más importante del conjunto local se vio en el primer tiempo. Después Atlético logró acomodarse en el campo, logró jugar un poco más lejos también de la posición de su arquero para justificar ya la victoria por 2-0. Un Azurro que se vio complicado, pero que terminó festejando por la importancia de volver a sumar de a 3 y sobre todo porque lo hizo en condición de visitante. Aquí otra jugada, otra pelota parada y otra vez Ezequiel Romero tuvo que trabajar para quedarse con la pelota. Un cabezazo del ingresado, acá también Álvarez, el número 18 en la segunda parte, que se iba por arriba del travesaño. Un montón de intentos, algo de fortuna tuvo también Atlético para quedarse con los 3 puntos. Decíamos entonces, la tercera victoria consecutiva, Atlético suma 12 de 15 en este buen comienzo de temporada. En la última jugada del partido, la aparición de Brian Mikulka, el número 16, ingresado también en el complemento, quien marcaba el 2-0 definitivo. Un gran triunfo entonces del Club Atlético Carlos Paz en condición de visitante por 2-0 contra Villa Sarais en el marco de la fecha número 5 del torneo de la primera división de la Liga Cordobesa de Fútbol. El último intento del conjunto local en el cierre por arriba del travesaño. Triunfo sellado de Atlético entonces fuera de su casa. La verdad que son esos partidos que uno le toca, que le salen todas, que por suerte hoy me tocó a mí, no al arquero de ellos, pero bueno, yo creo que uno aporta lo poco que tiene que hacer para lograr los 3 puntos, y yo creo que suma más los goles de Jesús, y se le está abriendo el arco, el caso de Mikulka, pero bueno, contento más que todo por lo que venimos haciendo. La primera pelota uno lo hace entrar muchísimo en confianza, por suerte fue una pelota muy complicada que pude sacar. Pero bueno, después todo lo otro se suma al esfuerzo que vienen haciendo los chicos, a ver cómo se tiran, cómo se raspan, cómo se dan la vida. Eso te motiva aún más para seguir y bueno,
por suerte se dio el partido que se dio y pudimos quedarnos con los puntos acá. Sí, contento, porque hoy en esos partidos que por ahí no se podía jugar bien y la cancha estaba complicada, es un rival durísimo, se notó en el campo de juego y la verdad que han hecho un esfuerzo muy grande hoy, no fue vistoso por ahí el triunfo, pero lo importante era ganar y haber sumado. El S siempre responde, hoy estuvimos bien plantados atrás por ahí, defendimos más de la cuenta, hasta que por ahí se nos abrió el partido lo último con una contra nuestra. Tenemos jugadores que por ahí hoy no estuvimos precisos y no pudimos tener la pelota y la verdad que nos costó mucho. Ellos hicieron todo lo posible por empatar el partido y en la última se abrió y lo pudimos ganar. Complicado, ¿no? La cancha también, no podíamos jugar, teníamos que sacar todos los pelotazos. Nosotros, tres partidos que veníamos jugando en la cancha nosotros, no se los daba así. Bueno, pero nosotros sabíamos ya de la semana que iba a ser así este partido y la cancha no íbamos a poder salir jugando como nosotros queríamos. Y se me está dando el gol, ¿no? Que lo pude convertir apenas arrancamos y bueno, por suerte los llevamos los tres puntos a casa. Todos los días de entrenamiento, ¿no? Los compañeros que me alientan, eso es importante para un jugador que te aliente, ¿no? Y por eso se me está dando los goles y bueno, lo importante es que los llevamos los tres puntos a casa. Bueno, felicitaciones, Jesús. Gracias a vos. Venimos de la victoria del Atlético Carlos Paz. Antes de llegar a Carlos Paz nos quedamos en La Calera, en este caso para hablar de Independiente y también su victoria por la mínima diferencia ante Calera Central. Fin de semana con presentación para el conjunto rojo de Barrio Playas de Oro. Triunfo de Independiente 1-0 ante Calera Central en condición de visitante. El único tanto de la tarde fue marcado por el delantero Martín El Yayo García, que volvía después de una lesión y de ponerse a punto físicamente y también desde lo futbolístico. Volvió con todo el superdelantero de Independiente, quien marcó entonces el único tanto de la jornada, con el cual el equipo de Julio Mignino sumó la segunda victoria de la temporada. Había conseguido un triunfo ante el Deportivo Banfield 2-1 en el arranque de la primera fecha en condición de visitante y luego había empatado 1-1 ante Unión Florida en su cancha aquí en Carlos Paz. Un Independiente que después no logró jugar contra Racing de Córdoba. Su partido se tuvo que suspender en dos ocasiones producto de la lluvia y también venía de tener fecha libre el último fin de semana. Estará jugando con Racing entre semana para recuperar ese partido y ya se prepara para seguir con el pie derecho pensando en lo que puede llegar a ser su encuentro ya del próximo fin de semana. Muy contento, ¿no?, por la vuelta y bueno, me tocó a mí convertir el gol, ¿no?, pero contento por lo que dejamos dentro de la cancha, ¿no?, el sacrificio que hicimos los jugadores para traer los tres puntos en una cancha muy dura como la de Calera, ¿no?, y bueno, por suerte se nos dio. Bueno, eso es lo importante, ¿no?, salir a buscar los tres puntos, sea como sea, ¿no?, como lo hemos hecho siempre nosotros, más allá de que por ahí recién estamos tratando de buscar el equipo, por ahí nosotros nos sumamos en esta fecha, pero bueno, trabajando de a poquito, ¿no?, para esto que es largo. Los jugadores nos ponemos en la cabeza, ¿no?, el entrar a jugar por algo y eso es el ascenso, ¿no?, tratar de dejar Independiente lo más arriba posible y bueno, todo jugador sueña con un ascenso con esta camiseta. Algunos chicos como recién están sumando, yo con la experiencia que tengo, con la edad que tengo, creo que lo más lindo sería, ¿no?, lograr un ascenso con Independiente. Con misión distinta, de entrenador distinto, bueno, a ponerle las pilas, ¿no?, a trabajar a la par del entrenador, a tratar de cumplir lo que él nos pide, ¿no?, y hacer el sacrificio como lo hacemos año tras año. Cada vez que empezamos una pretemporada, nos sumamos al club, ¿no?, creo que la importancia de nuestra cabeza, el ascenso, bueno, nosotros hoy día empezamos así, lo vamos a tratar de luchar, lograr, así que es el sueño de todos. Hablamos ahora de lo que ha pasado durante el último fin de semana. Debut y triunfo para Facundo Coiro, el luchador de kickboxing del gimnasio Megallín de Carlos Paz. Contento, la verdad que fue un gusto ir y poder pelear y ganar. Al ser la primera pelea estaba bastante nervioso y bueno, después me pude soltar y mostrar lo que sé hacer, que eso fue lo más confortable, digamos, lo que más me gustó, que poder largarme y no tener los nervios esos, a estar pegado. Yo creo mucho por los nervios de mi rival, porque mi rival estuvo muy nervioso y por las patadas, dentro de todo, porque pateé mucho y a la cuarta patada ya mi rival cambió la guardia y cuando cambias la guardia te mareas y no puedes seguir. Y ahora vamos a entrenar durante 4 o 5 meses más o menos para poder entrar a un evento que estamos viendo si podemos entrar, que es muy bueno y son varias peleas por noche. O sea, vos ganás y podés seguir peleando, entonces voy a tratar de prepararme para ese evento en especial.
El rider Carlos Pacense, Valentín Sandiano, terminó quinto en categoría Elite en el marco de la segunda fecha del Campeonato Provincial de BMX. Los pilotos Carlos Pacense, Danilo D'Angelo y también el Colo Rosso lograron meterse entre los 10 primeros en las finales del TC2000 que se corrió el fin de semana en Concordia, Entre Ríos. El Carlos Pacense Roberto Ferreira triunfó en la categoría Master B1 en la primera fecha del Provincial de Cross Country que se corrió el fin de semana. Vos tenés derechos a la salud pública y gratuita. De peticionar y obtener pronta, escrita y fundada resolución de tus solicitudes y reclamos. De acceder a la práctica y desarrollo de actividades culturales en lugares públicos y estatales. Al acceso a la educación gratuita. Al acceso al desarrollo de actividades deportivas gratuitas. A la asistencia y protección de menores en situación de riesgo. Al acceso a la atención preferencial de personas de la tercera edad. A la integración de las personas con capacidades diferentes y accesibilidad. A la asistencia social. A los servicios públicos como agua potable, saneamiento y transporte público. A tus derechos, el Estado Municipal debe garantizarlos. Tenés quien te escuche. Tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo, Villa Carlos Paz. Avenida San Martín, 555. Super Show Deportes, agente oficial de las marcas Adidas, Nike, Reebok, Puma, Topper, Salomon y Converse. Te esperamos en 9 de julio 96, esquina Alem, y ahora también en Sarmiento 130. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Super Show Deportes. Complejo Padel Pro te ofrece 3 canchas de cristal, 2 de piso sintético y 1 de cemento, homologadas por la World Padel Tour. Además, hincho, asador y estacionamiento en calles Q31. Reservas al 15-58-91-32. Complejo Padel Pro. Gimnasio Mega Gym. Musculación. Aeróbica. CrossFit. Spinning, pilates, artes marciales mixtas, medicina del deporte, entrenamiento físico para deportistas con espacios y elementos únicos en Carlos Paz. Gimnasio Mega Gym, Intendente García 270. Pinturas 2000, buscale color a tu vida, hogar y obra, automotor e industria. Colorín, Trimás, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000, Avenida Cárcano, 1297, esquina Berlain. Teléfono 426029. Complejo El Estadio. ¿Querés jugar al fútbol con tus amigos? Vení, te esperamos con 2 canchas de fútbol 5, con el mejor césped sintético de Carlos Paz. También contamos con las mejores instalaciones y servicios de bar. Complejo El Estadio. Andrea del Sarto 48. Hacé tu reserva 156-492-13. Tenemos un sueño y queremos compartirlo con vos. Mario Sansone, Intendente. Participación y Cambio 2015. Buena campaña de las chicas del hockey sobre césped de nuestra ciudad. Fue empate durante el transcurso del fin de semana en condición de visitante y mantienen el liderazgo de la tabla en el torneo Damas B1. Fin de semana con presentación para el equipo de hockey de Carlos Paz, empatando 1-1 ante Municipalidad de Córdoba en el Parque General San Martín y ante el empate de Palermo Bajo. Continúa ahora en lo más alto también del torneo oficial Damas B1 en el marco ya de la cuarta fecha. Otra buena presentación del equipo conducido técnicamente por Roberto Geneiro, que más allá de no haber conseguido el triunfo en condición de visitante, puede seguir bien arriba en la tabla de posiciones. Aunque pudieron concretar algún que otro gol y llevarse la victoria, el equipo de Carlos Paz terminó empatando un difícil encuentro ante un rival siempre complicado, como lo es el conjunto de Municipalidad. El único gol del equipo de Carlos Paz fue marcado por Mary Farki en la primera parte del partido. Y la verdad que traernos el puntito de local y sobre todo con el resultado de Palermo,
nos ayudó, nos pone contentas y que nos dejó ahí de vuelta punteras en la tabla arriba, pero bueno, la idea igual es traerse los tres puntos y ganar, pero bueno, en el hockey no siempre se puede y el punto de visitante es valorable. El planteo que teníamos era bastante parecido al que habíamos hecho con Tala, la verdad que Muni no sé si nos sorprendió, pero sí había mejorado su juego en cuanto al año pasado, tenía un par de incorporaciones de juveniles y estaba mucho mejor, pero la verdad que nosotros estamos igual con incorporaciones de juveniles y con el equipo bien, así que fue un partido parejo, tuvimos en un momento para ganarlo y para sentenciarlo, no fuimos finas en ese momento y a lo último el empate estuvo bien. Segundo triunfo consecutivo del equipo de rugby de Carlos Paz, ahora jugando en condición de local en Altagracia contra los Hurones de Catamarca, 28-19 para el conjunto de Carlos Paz. El Coyote Serrano logró un agónico triunfo, 28-19 ante los Hurones de la provincia de Catamarca y ahora quedó como único líder en la zona 2 del torneo Región Centro, que lo tiene como gran protagonista en el comienzo, después de un debut con triunfo también en la provincia de La Rioja, jugando de visitante el último fin de semana. Ahora ya por la segunda fecha de este torneo Integración Región Centro, le tocó jugar de local en Altagracia, debido a que el campo de juego del Carlos Paz Rugby no se encuentra en óptimas condiciones para llevar a cabo un partido de manera oficial. Fue un encuentro electrizante que tuvo de todo, tries, conversiones, amonestados y también más, en donde en la primera mitad terminó 7-5 arriba el equipo de Carlos Paz, que logró ponerse arriba en el marcador gracias a un train apoyado por Gastón Florian, el hombre del conjunto de la ciudad, y luego la conversión de Guido Regali, también el jugador del equipo de nuestra ciudad. Ya en el complemento, el equipo del Carlos Paz Rugby sufrió las amarillas de Joaquín Pasí, de Maxi Durán y también de Marcelo Ponce, lo que lo terminó complicando. De momentos tuvo que ingeniarse en inferioridad numérica y con la misma fórmula Florian Regali volvió a sumar de a 7 para ponerse 14-5. Pero tarde o temprano el campeón iba a aprovechar la superioridad en cantidad de nombres adentro de la cancha y a 10 minutos del final el equipo de los Hurones de Catamarca pasó a ganar el encuentro. Sin embargo, logró contenerse, logró mejorar la imagen y cerrar un gran triunfo agónico sobre el cierre del partido, 28-19 a favor del conjunto de Carlos Paz. El joven piloto local Matías Fernández finalizó cuarto en el comienzo del campeonato argentino de karting que se disputó en Zárate, provincia de Buenos Aires. El próximo día domingo por la tarde será el cierre de la edición número 35 del Campeonato Mundial de Rally que se corre en la provincia de Córdoba. El último super especial será el número 2, el Power Stage en el Cóndor Copina. El jugador del Club Atlético Carlos Paz, Gonzalo El Chulo Banay, se encuentra en Buenos Aires, en La Emilia, haciendo una prueba. Su equipo jugará contra Vélez en la Copa Argentina. Super Show Deportes, agente oficial de las marcas Adidas, Nike, Reebok, Puma, Topper, Salomon y Converse. Te esperamos en 9 de julio 96, esquina Alem, y ahora también en Sarmiento 130. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Super Show Deportes. Trabajando por la familia mercantil, el Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz incorpora beneficios sociales y servicios sindicales. Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz. Gestión y participación. Lisandro de la Torre y Punilla, teléfono 424-016, página web www.secbcp.com.ar. Vos ya conocés nuestros exclusivos sabores en pizzas, empanadas y nuestros exquisitos lomos. Ahora, vení a probar nuestro delicioso sushi. Pizza Ranch, un sabor diferente. Avenida Libertad 370, Avenida Uruguay 579. ¿Buscas el repuesto para tu auto? Encontralo en Autopartes El Autito, la más completa línea de accesorios y repuestos para tu vehículo. Avenida Cárcano 2381. Calidad garantizada. Autopartes El Autito. Panadería Tommy. Pan, criollos, facturas, especialidades, tortas, café al paso. Avenida Cárcano, esquina Filipinas. Teléfono 436-020. Panadería Tommy. El sabor que nos distingue.
¿Buscas un lugar diferente? Este Fósil, un moderno espacio temático con una moderna y cálida ambientación, donde el protagonista sos vos, el deporte y la buena gastronomía. Pastas caseras, pizza y una exquisita cafetería. Tifosi, 9 de julio 7, el punto de encuentro en Villa Carlos Paz. ¿Querés practicar deportes, mejorar tu rendimiento físico y divertirte entre amigos? Anótate en los talleres deportivos dictados por la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Gimnasia artística, gimnasia rítmica, mini volei, deporte adaptado, volei competitivo y recreativo, handball, fútbol, patín, atletismo, gimnasia de mantenimiento, judo, básquet, gimnasia aeróbica, ritmos, gimnasia infantil y caminatas. Para más información, comunícate a la línea gratuita 147 de 7:30 a 21 horas. Gobierno de Villa Carlos Paz. Más cerca de su gente. Los Abuelos, casa de comidas, restaurante, parrilla, sandwichería. Más de 15 variedades en pizzas. Consultanos por nuestra pata flambeada y nuestro pollo especial al horno. Restaurant Los Abuelos, en su nueva dirección, Avenida Estrada, esquina Miguel Cané. Envíos a domicilios, sin cargo al teléfono 430417. El protagonismo es de los más chiquitos jugando al fútbol con una nueva fecha de la Liga Infantil de Escuelas de Fútbol, en este caso con sede en el Club Atlético Carlos Paz. Hace un mes que arrancamos la escuela y nos invitaron de la municipalidad a hacer un encuentro con la escuela municipal, y la verdad que contento porque los chicos hace un mes que están trabajando y es lindo verlos jugar como están ahora. Integrarse con los demás chicos, las demás escuelas. Y obviamente que entiendan que es solamente un juego y poder relacionarse con otros chicos, que es muy importante. Y la verdad que hoy los vemos nosotros y se ven muy contentos, y eso para nosotros es fundamental. Hay muchos chicos, la verdad que muy contentos por eso. Han venido de las 400, el Poli, el Colegio Carlos Paz, Colina, y la verdad que muy lindo. Hoy se ve muchísima gente y la cantidad de gente que hay. Se desarrolla la segunda fecha. Hay que agradecer al Club Carlos Paz la invitación, siendo locales ellos, e incorporándose por primera vez a la Liga Municipal de Fútbol del Club, ¿no? Eso es muy importante para la Liga. Continuamos ahora hablando de lo que ha pasado también el fin de semana. El domingo al mediodía se llevó a cabo una apoyada en el Carlos Paz Rugby con el fin de poder juntar fondos para realizar el viaje de fin de año. Como siempre, la idea es recaudar fondos para que las nenas viajen a fin de año. Esto es algo más que hacemos todos los fines de semana, cuando la acompañamos a ella para jugar, cuando juntamos, recaudamos fondos, y con la colaboración de todos los padres. Todavía no está definido eso. Tenemos una invitación de Paraná, para ir a Rowing de Paraná, pero lo estamos evaluando. De acá a fin de año todavía falta bastante. Los papás vinieron, las jugadoras los venden. Tenemos un buen grupo de padres este año. Hemos agarrado un año con mucha más energía y creo que, bueno, hay gente nueva. Y sí, pollos alrededor de 200. De compartir y de trabajo en el club, y de que la gente siga apoyando a las instituciones y se arrime y pasemos más domingos de esto, viste, que hubo mucha actividad. Las chicas ayer jugaron, hoy se sacaron todas las fotos institucionales con las camisetas y equipos nuevos que ha logrado tener el club este año. Al mismo tiempo coincide con que hay un montón de papás también colaborando con la apoyada. Así que bueno, es un buen arranque, esperemos que tenga continuidad en el tiempo, a lo que le apuntamos. Más información, en este caso hablamos de un deporte tradicional en las instalaciones del Club Bolívar, pelota paleta, y la conformación de una escuela que tendrá como destino la formación de jóvenes y la selección para un provincial que se llevará a cabo en los próximos meses. Desde el mes de marzo, el Club Bolívar de esta ciudad inauguró su escuela de enseñanza de pelota paleta. El club cuenta con una infraestructura ideal para la práctica, ya que su cancha es una de las mejores que hay dentro de la provincia de Córdoba. Desde la Comisión de Pelota Paleta desean implementar esta actividad, y es por ello que se está buscando captar la atención de los más chiquitos. El próximo fin de semana se llevará a cabo el selectivo para jugar en segunda división del provincial del 17 de mayo en el Club Instituto de Córdoba. Bueno, se hace un torneo interno que es selectivo para el provincial de segunda categoría en el Club Instituto. El selectivo es el día 26 aquí, ¿sí? Para jugar la fecha del día 17,
de mayo en el Club Instituto. Es un torneo de segunda categoría, los que quieran anotarse. Está abierta la inscripción y se juega el domingo 26. 150 pesos en la pareja. Sí, aquí en el buffet se pueden inscribir, sí, correcto. Por otra parte, también empezaron las clases en marzo. ¿Están abiertas las inscripciones para aquellas personas que deseen inscribirse? Sí, niños a partir de los 5 años hasta adultos, ¿sí? Acá este el grupo es el grupo de gente adulta. Así que de 5 a 6 de la tarde, lunes y miércoles, los chicos hasta 12 años. Y a partir de esa edad, ya vienen los chicos adultos a partir de las 6 de la tarde a las 7 y media. ¿Hace falta tener algún conocimiento para jugar? No, esa es la idea, que se vayan. Acá tenemos materiales, pelotas, paletas, y la idea es que se acerquen a conocer el deporte y si les gusta, que sigan con la actividad, ¿eh? Empezar de cero, totalmente. Punto final, hasta aquí hemos llegado con esta nueva edición de Tifosi el Equipo, como siempre, con media hora y toda la información del deporte más importante. Pablo. Los invitamos a cada una de nuestras repeticiones a lo largo de la programación de Next Televisión durante esta semana y si no, ya para la próxima semana. Bien, que sigan bien, nos encontramos el próximo día martes. Chau.